Comenzamos con Eduard Porras, que tiene la historia de un hombre que estuvo por más de 3 horas en una torre de energía tratando de suicidarse y no pudo. ¿Qué fue lo que pasó, Eduard? Vanessa, buenos días. Mire, quiero contarle que este hombre se subió aproximadamente a las 9 de la noche a una torre que mide casi 30 metros. Llegaron los bomberos, llegaron los familiares, llegó la policía, todo el mundo tratando de convencerlo para que no se lanzara al vacío. ¿Saben quién convenció o qué sirvió para que se bajara? Aquí está el informe desde la localidad de Kennedy y con una emergencia desde el barrio Nueva York. Momentos de tensión se vivieron en el barrio Nueva York de la localidad de Kennedy. A pesar del fuerte aguacero que cae hasta ahora sobre Bogotá, un hombre de aproximados 25 años permanece en la parte alta de una torre de energía. El hombre, que inicialmente tan solo pedía un cigarrillo, subía y bajaba de la torre de energía que mide más de 30 metros de altura. Es un muchacho de los viciositos de por acá. 2 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos con 8 tripulantes y 3 médicos estuvieron pendientes del paciente, que por momentos se veía ansioso y con la intención de lanzarse al vacío. Desde la parte baja de la torre, los familiares y socorristas trataban de convencerlo para que desistiera de la fatal decisión. Después de 3 horas y media, un fuerte aguacero hizo que el hombre se bajara por sus propios medios. Pero lo peor ocurrió cuando lo intentaron atender. ¿Cuánto demoró él allá arriba? Uy, yo creo que llevaba más de 1 hora y media, 2 horas. Llevaba harto rato ahí. Hasta que lo bajó la lluvia, el aguacero, gracias a Dios, no se mató. Ante la mirada de los policías, salió corriendo y escapó. Lo que preocupa a las autoridades es que este no es el primer caso que ocurre en este sitio conocido como Las Torres.